Bienvenidos amigos y amigas a Teletotana y a Telealama, porque esto es un programa conjunto de ambas cadenas que se han unido por una buena causa, la de descubrir las enfermedades raras, la salud de nuestros días, descubriendo las enfermedades raras, así es como se denomina este espacio de televisión donde vamos a intentar varias cosas y varios objetivos, pero el principal es el de acercarles, el hacer visibles esas enfermedades de baja prevalencia o poco frecuentes. Y ya saben que raras son las enfermedades, nunca las personas. Y para ello, pues vamos a contar junto con mi presencia, que a mí ya me conocen, pero también supongo que conocerán a Juan Carrión Tudela, que es el presidente de FEDER, de la Federación Española de Enfermedades Raras, al igual que también es el presidente de DEGENES, de las enfermedades del trastorno del desarrollo. Son enfermedades que son poco frecuentes y que vamos a intentar que para nosotros, por lo menos, no sean tan raras, sean un poco más conocidas, porque la investigación también es algo fundamental, ¿no? Juan, bienvenido a este programa que vamos a compartir cada 15 días con todos los telespectadores, ¿no? Pues sí, yo creo que hay que empezar este programa dando las gracias, ¿no?, a Telealama y a Teletotana por confiar, ¿no?, en esta iniciativa, pues, que la Asociación de Enfermedades Raras de Gene trasladaba a Telealama y a Teletotana, pues, para dar a conocer a través de un programa específico lo que son las necesidades y el día a día de convivir con una enfermedad rara. Creo que es necesario y, bueno, creo que con este programa va a hacer todavía que las enfermedades raras, pues, sean más visibles en la sociedad. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos todos, ¿no? Y yo creo que este programa, con la denominación que tú has trasladado, ¿no?, la salud de nuestros días, creo que la salud tiene que ser algo prioritario y que las enfermedades raras tienen que ser una prioridad social y sanitaria en la actualidad. ¿Y de qué vamos a tratar? Porque claro, aquí el ideólogo es Juan Carrión Tudela, aquí un servidor solamente pone un poco el pie, ¿no? Pero ¿qué vamos a ir descubriendo? Porque habrá varias secciones dentro de este programa y además incluso con testimonios, con doctores, va a ser muy fluido, ¿no?, en cuanto a información se refiere y desde diferentes puntos de vista. Sí, lo primero que tenemos que destacar es que es un programa innovador, es un programa que ahora mismo no hay un programa específico de enfermedades raras a nivel nacional ni a nivel internacional que conozcamos. Sabemos que hay iniciativas también a nivel de soporte online, pero no de forma específica a través de un canal de televisión. Por lo tanto, hay que destacar esa innovación de este programa, ¿no? Y DEGENES, cuando trasladó esta iniciativa, fundamentalmente se basaba en haber tenido la oportunidad también, pues, a través de un medio de comunicación y a través de radio, pues también trasladar esa importancia, ¿no?, de lo que era el poder trasladarle a la sociedad en general esas necesidades y que cada día descubramos un poco más las más de 7.000 enfermedades raras que se conocen, ¿no? Y, bueno, pues con este programa vamos a intentar, a través de 5 bloques temáticos, poder ir analizando enfermedades raras que tienen una mayor prevalencia en nuestra región, pero también vamos a abordar y vamos a intentar llegar a conocer, pues, esas más de 7.000 enfermedades raras que se conocen, ¿no? Por lo tanto, tenemos que plantearnos ese reto futuro, ¿no?, de que este programa, pues, tenga una continuidad, porque tenemos el gran reto de ir descubriendo las 7.000 enfermedades raras que se conocen. Y, bueno, este programa lo hemos dividido en 5 bloques, 5 bloques que van a permitir a la persona que tenga la oportunidad de disfrutar con este programa, primero, el conocer el testimonio de una persona que viva el día a día de una de estas enfermedades raras. Tendremos la oportunidad de entrevistar a un profesional, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también profesionales que están abordando desde el punto de vista de la rehabilitación para introducir esas mejoras en la calidad de vida de las personas con una enfermedad rara y que tienen ahora en las terapias innovadoras pues mucho que aportar, ¿no? Fundamentalmente a las personas con enfermedades raras, a las familias y también a los profesionales sanitarios. Y tendremos a través de ese bloque específico la oportunidad de entrevistar a un profesional, pues, desde el ámbito social y también desde el ámbito sanitario. También hemos establecido un bloque específico, ¿no?, para ir conociendo las líneas de investigación que se están desarrollando no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional. En esa perspectiva y en ese análisis de la enfermedad rara, tendremos también la oportunidad de dar
de dar a conocer esa línea de investigación, ¿no? Siempre he dicho que sin investigación no hay esperanza ni futuro, ¿no? Para las 3 millones de personas con enfermedades raras en España, los 30 millones de personas con enfermedades raras en Europa y los 42 millones de personas con enfermedades raras en Iberoamérica. Pues también ese bloque temático se va a desarrollar. Y luego también vamos a tener la oportunidad de analizar un bloque de noticias en donde analizaremos conjuntamente pues cuáles han sido las noticias de mayor impacto en los medios de comunicación a lo largo de esa semana, y podremos también comentar pues a todo aquello que pueda ser del interés general, ¿no? Que yo creo que es importante tener esa visión en un programa tan importante como el que nos ocupa. Y hemos dejado dos bloques para el final, no menos importante, y es que al lado de las personas con enfermedades raras, al lado de su familia, emerge lo que es el movimiento asociativo, la fuerza del movimiento asociativo que ha hecho que estas enfermedades raras sean cada vez más visibles en nuestro país, ¿no? Y en este sentido, pues vamos a dedicar un apartado específico para ir conociendo no solo las asociaciones de nuestra región, que serán las prioritarias y las primeras en pasar y acompañarnos en este escenario, sino también van a tener la oportunidad de conocer asociaciones del ámbito nacional y del ámbito internacional que están desarrollando también un trabajo extraordinario con enfermedades raras, ¿no? Yo creo que esos son fundamentalmente los cinco bloques que vamos a dividir el programa. Y destacar fundamentalmente la periodicidad. Es un programa que va a tener una emisión quincenal con una duración de 50 minutos. Y lo más importante, es un programa que vamos a tener la oportunidad de darlo a conocer a través de este espacio, y también, gracias a la plataforma de Telealama y Teletotana, vamos a poder llegar también a otros lugares a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Por lo tanto, creo que DGENE, junto con AELIS, FEDER y ALIBER, nos sentimos orgullosos de este hito y de que este programa sea una realidad. Y quiero también aprovechar el agradecimiento a José Mateo Guerrero, como gerente de Telealama y Teletotana, por dar la oportunidad para que este programa vea la luz, y también al grupo GoEco de Comunicación e Investigación de la Universidad de Almería, porque también va a aportar también soportes documentales que también podrá trasladar a través de este canal. También es importante ubicar a todos los espectadores, porque claro, DGENES es una asociación que relativamente tiene poco tiempo de vida, pero que no ha parado desde que se constituyó como tal. Sí, efectivamente, DGENES es una asociación que nace en el 2008, una asociación que a nosotros siempre nos gusta definirla como la gran familia DGENES. Somos un grupo de personas y somos una gran familia que decidimos en el 2008 pues agrupar en este caso tres matrimonios que tuvieron la idea de constituir DGENES. Cada uno éramos padres y madres de niños con enfermedades raras, y lo que quisimos es crear una asociación de ámbito general que no trabajara de forma específica con una enfermedad, sino que abordara el conjunto de enfermedades raras. Y bueno, en la actualidad pues DGENES trabaja con más de 70 enfermedades raras diferentes en servicios de atención directa, como tenemos la oportunidad de conocer, ¿no? A través del Centro Multidisciplinar de Atención Integral a Pacientes con Enfermedades Raras en nuestra región, que es un centro pionero y que pusimos en funcionamiento hace muy poco en Totana. Yo creo que casi todas las personas ya lo saben, pero por si acaso, Juan, cuéntanos qué es una enfermedad rara, a qué se denomina ese tipo de rareza y por qué se le coloca detrás de esa enfermedad esa palabra. Bueno, yo creo que cuando hablamos de enfermedades raras estamos hablando de personas y estamos hablando de enfermedades de baja prevalencia, afectan a uno de cada 2.000 habitantes, por lo tanto estamos hablando de las cifras a las que yo te he hecho referencia, de 3 millones de personas que viven estas enfermedades raras en España, y en nuestra región se circunscribe a más de 85.000 los murcianos que viven y que conviven con una enfermedad rara, ¿no? Son enfermedades que el 80% tienen un carácter genético. También hay que destacar un tanto por ciento de que estas enfermedades requieren tratamientos de por vida, por lo tanto está el condicionante de la cronicidad. Son enfermedades crónicas, y una de las principales demandas que las personas con enfermedades raras
trasladan a las administraciones, precisamente que esa cronicidad se reconozca por nuestro sistema nacional de salud. En definitiva, creo que hay que tener presente que se conocen más de 7.000 enfermedades raras, y dos frases que siempre digo, ¿no? Y es que no sabemos, en este caso, en cuándo puede diagnosticarse una enfermedad rara. Se pueden presentar en cualquier etapa de la vida y, por lo tanto, aunque afectan mayoritariamente a niños, pero también hay que tener presente que estas enfermedades raras también afectan a los adultos. Tienen un centro multidisciplinar que se llama, como lamentablemente, tristemente se llamaba tu hija, Juan, pero ese es un centro de esperanza, ¿no? Para aquellas personas y familiares que sufren en sí una enfermedad poco frecuente. Cuéntanos qué tipo de servicios se dan a conocer allí o se facilitan allí a las personas que pertenecen a DGENES o a ELI. Sí, el 27 de febrero inaugurábamos en Totana el Centro Multidisciplinar de Atención Integral a Pacientes con Enfermedad Rara en la región de Murcia, Celia Carrión Pérez de Tudela. Y para DGENES, que es el motor de este gran centro, era un sueño hecho realidad, un sueño de esperanza que se materializaba, en primer lugar, gracias al Círculo Mercantil y Agrícola, que había confiado la cesión del espacio en donde se ubicaba este centro multidisciplinar, ¿no? Eso, en primer lugar, pues ese agradecimiento que hay que hacer siempre y tenerlo presente, ¿no? Porque gracias a personas, y en este caso del Círculo Mercantil, que decidieron ceder generosamente sus instalaciones para que, en este caso, pudiesen albergar los servicios que en la actualidad presta este centro multidisciplinar. Y lo que ha significado para DGENES, pues fundamentalmente ha significado el poder dinamizar un proyecto innovador de centro, un centro multidisciplinar que atiende a personas de toda la región de Murcia con enfermedad rara. Hemos consolidado una cartera de servicios, concretamente 7 servicios, que nosotros prestamos en el centro multidisciplinar Celia Carrión Pérez de Tudela, que está ubicado en la calle San Cristóbal, en Totana, y también en el centro que tiene también DGENE en calle Estrecha número 4, también en la misma localidad. ¿Y cuáles son estos servicios? Fundamentalmente el servicio de atención social, servicio de atención psicológica, y luego, desde el punto de vista de servicios de atención directa a las personas con enfermedades raras, pues se presta el servicio de fisioterapia, un servicio de hidroterapia, gracias también a la cesión del spa que hace el Hotel Executive en Totana. Tenemos el servicio de logopedia, estimulación cognitiva, reflexología y, de igual forma, el servicio de apoyo psicológico. Una cartera de servicios multidisciplinar que fundamentalmente lo que contribuye es a mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad rara. Y en la actualidad, este centro está atendiendo a 102 personas de diferentes lugares de la región, que se desplazan a recibir sesiones con carácter semanal al centro y que representan a más de 70 enfermedades raras diferentes. Pues precisamente uno de esos servicios es el de reflexología, y lo vamos a conocer un poquito más en profundidad con el siguiente reportaje. Bueno, la reflexología es una terapia, ¿no?, que en la planta del pie tenemos unas 7.200 terminaciones nerviosas y cada de ellas corresponde a una glándula, a un músculo, a un hueso o a un órgano. Tras la reflexología podemos tratar muchas patologías, ¿no? Sobre todo trabajan los meridianos, ¿vale?, que es lo que es donde fluye la energía, y lo que intentamos es que no haya ningún bloqueo energético para ayudar a los enfermos a que tengan mejor calidad de vida dentro de su patología. Por ejemplo, cada persona, pues, que tiene una enfermedad, se trata una serie de puntos diferentes, ¿no? Sobre todo a nivel emocional, ellos siempre están bastante tocados, entonces pues siempre su sistema nervioso y todo eso se les suele trabajar mucho para que estén más tranquilos y relajados. Pues yo llevo en DGENES desde 2008 y la verdad es que cada día me siento más orgullosa de pertenecer a esta asociación y de, sobre todo, ayudar a la gente que lo necesita. Eso es algo que no se puede explicar con palabras, lo bien que uno llega a casa y decir, joder, voy a ayudar a alguien que en realidad lo necesita. Es muy bonito. Yo siempre he dicho que mientras que pueda estar aquí conmigo, vamos, van a contar, eso está clarísimo. Tú tienes una enfermedad poco conocida, poco frecuente. Sí, tengo una... ¿Cómo se llama? Púrpura trombocitopénica trombótica. La debilitación es PTT, es una enfermedad de la sangre, que destruye plaquetas y hace muchas, y al mismo tiempo que hace muchas, las destruye por completo.
ya, gracias a Dios, estamos en proceso de recuperación, pero sí, hemos llevado unos años difíciles. ¿Cuánto tardaron en diagnosticarte ese tipo de enfermedad a ti? Que mi brote es que fue muy, muy, no sé cómo decirlo, muy, quiero decir, que no me sentí mal en ningún momento y de la noche al día salió, apareció. Y la recuperación ha sido un proceso muy largo de recuperación, pero bueno, parece que estamos superándolo y con mucho ánimo. ¿Te han dicho el origen de este tipo de enfermedad o de patología? No se sabe. No se sabe y no se ha investigado de momento. Hay un tratamiento, pero no es un tratamiento específico para esa enfermedad. Hay muchos tratamientos, pero que gracias a Dios estoy aquí por esos tratamientos, pero no, un tratamiento solo para eso no. ¿Y qué sentiste o qué notaste? Es que son muchas, bueno, a mí me salen moratones, me salen manchitas, son hemorragias internas, bajan plaquetas, baja la defensa, se descompone todo. Y a mí, por ejemplo, me salió de la noche al día. De estar bien a de repente estar muy mal, en UCI, no daban 24 horas por mí, muy mal, muy mal, muy mal. ¿Y quién fue? ¿Te acuerdas del nombre del médico que te dijo, tienes esto y esto es la solución o parte de la solución que tiene a tu problema? Es que hubo un pequeño fallo ahí de entre hospitales, porque me mandaron a Rafael Méndez y de primera solo me diagnosticaron una anemia de caballo, pero ya está. Al día siguiente empeoré, volví ahí. Supuestamente el médico de urgencia mandó mi problema de anemia al servicio de hematología y fue Raúl de Rafael Méndez el que se dio cuenta que tenía una enfermedad rara y muy peligrosa. Entonces ya me mandaron a la resaca y ya a partir de ahí pues a resaca. Porque también el tratamiento que hay solo se da en la resaca. Son plasmaféresis, te cambian el plasma y solo es ahí. ¿Cuánto tiempo has estado luchando contra esta enfermedad? Que ya parece que le ves el final del túnel. Tres años. Tres años desde que me lo diagnosticaron. ¿Te ha cambiado mucho la vida o la percepción que tienes sobre la vida? Completamente. Completamente. Pero por completo, en todo. En todo, sentimientos, emociones, de valorar, de todo. De valorar muchísimas cosas que no te puedo numerar porque lo valoras todo. Todo. De decir, madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Si yo estaba bien, que me muero. Y ahora, pues bueno, en plan familiar, soy, como digo yo, un os amoroso y dando gracias a todos. Bueno, de genes, yo llegué llorando por la puerta, llorando porque no sabía nada de mi enfermedad, no sabía lo que había pasado, nadie me daba información de nada, yo preguntaba y, bueno, ya tendrás tiempo. Yo decía, pero ¿cómo que tendré tiempo si me dicen que no? Y bueno, de genes, a mí me ha ayudado un montón. Con el servicio de psicología, Paqui ha sido mi alma en pena entre psicólogo y Paqui, y las terapias, vamos, encantadores, para todo lo que he necesitado, de genes me ha ayudado a mí un montón. Pues aquí estamos de vuelta después de conocer un poco más una enfermedad rara y también ese servicio de reflexología en el Centro Multidisciplinar de Celia, que bueno, pues que además también aparece aquí en el logotipo de Descubriendo las Enfermedades Raras. Por cierto, Juan, que vamos a abrir ya ese apartado de noticias de las enfermedades raras. Quizá lo más importante es lo que viene para finales del presente mes de octubre. Cuéntanos por qué se ha presentado un nuevo congreso. Sí, efectivamente, el pasado viernes teníamos la oportunidad en la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia el presentar junto con la alcaldesa del municipio de Totana lo que es el programa definitivo del el séptimo Congreso Nacional de Enfermedades Raras. Un congreso que engloba lo que es el séptimo encuentro de familias con enfermedades raras y el segundo simposio internacional de lipodistrofia. Este congreso es algo que se ha consolidado ya a nivel como un referente a nivel nacional. Es algo de lo que nos sentimos orgullosos, en este caso, pues la familia de Genes, porque tuvimos la oportunidad en el mismo año de nacimiento consolidar la primera edición y llegar a consolidar ya esta séptima edición, pues pone esa consolidación plena en un programa formativo con un grado de interés científico importante, ya que ha sido reconocido el interés científico y sanitario también por parte de la Consejería de Sanidad. Y no solo eso, sino también hemos sido capaces en esta edición de poder también tener el reconocimiento de los créditos sanitarios para todos los profesionales de la salud que quieran poder participar en el mismo. Es un congreso que como te decía, referente a nivel nacional.
que lo va a acoger la ciudad de Totana los próximos 24, 25 y 26 de octubre. Van a ser más de 30 las ponencias que a lo largo de estos días se van a desarrollar, ponencias que tienen dos líneas de trabajo muy diferenciadas. Por un lado, el análisis de algunas de estas enfermedades raras desde una línea específica de trabajo, fundamentalmente analizando las líneas de investigación que se están desarrollando y los nuevos tratamientos que hay para intentar mejorar la calidad de vida de estas personas con estas enfermedades raras. Y por otro lado, hemos querido también, y a sugerencia de los propios participantes en el Congreso y de las familias, de dedicar una parte específica a lo que son métodos de tratamiento, terapias innovadoras, para que de alguna forma, pues a través de esos profesionales que en el ámbito nacional están abordando estas terapias, pues también poder, en este caso, darlas a conocer y que las familias de primera mano pues puedan realizar pues todas aquellas cuestiones que consideren de interés, ¿no? Yo creo que es un congreso que en el que conviven fundamentalmente profesionales sanitarios, personas con enfermedades raras, familias, y fundamentalmente y responsables de las diferentes administraciones, es decir, todo lo necesario para poder hablar realmente de que estas enfermedades pues se consideren esa prioridad social y sanitaria que siempre hemos tenido presente, ¿no? Y yo creo que el también abordar dentro de este congreso el segundo simposio internacional de lipodistrofias también dice mucho, ¿no? Porque al lado de la familia de Gene, en el 2012 nació la familia ELIF, que es la Asociación Española de Familiares de Lipodistrofia, una asociación de ámbito internacional que está trabajando no solo en España, en Europa y también en Latinoamérica, que se ha consolidado como un referente a nivel mundial y que está canalizando todas las líneas de investigación en el ámbito de las lipodistrofias. Creo que es algo del cual nos tenemos que sentir orgullosos los murcianos y de manera especial pues también los totaneros, porque esta dos entidades de Genes y ELIF pues han tenido esa fuerza necesaria en el 2008 y en el 2012 para consolidar pues todo este trabajo de atención directa y de línea de investigación y que se van a poner de manifiesto en este séptimo Congreso Nacional. Parece mentira, pero ya ha pasado un año de ese congreso donde estaba la entonces princesa de Asturias, doña Leticia Ortiz. Ahora ya es la reina de España. ¿Cómo se orquestó todo eso? Juan, cuéntanos, porque recibís apoyo de muchísimas personalidades de diferentes ámbitos, principalmente el deportivo, también diferentes músicos, artistas, personas que se dedican al mundo del cine, de la televisión. En fin, tenéis un apoyo realmente contundente o bestial, se podría denominar así, ese apoyo que recibís desde todos puntos de la sociedad más conocida, ¿no?, por parte de todos nosotros. ¿Cómo fue posible que viniera nada más y nada menos que Su Alteza Real hasta Totana en el encuentro que tuvo lugar hace ahora un año? Bueno, yo creo que Su Alteza Real y ahora Reina de España creo que ha demostrado su compromiso con las personas y con las familias con enfermedades raras en nuestro país. Yo creo que es nuestra principal embajadora fundamentalmente de reivindicar las necesidades que los 3 millones de personas con enfermedades raras tienen en España. De Gene y a Eli tuvimos la suerte, ¿no?, de contar con su presencia y de igual forma el pueblo de Totana en la sexta edición del Congreso Nacional. Para nosotros supuso el reconocimiento a todo ese trabajo realizado en las ediciones anteriores y que venía a consolidar este congreso como ese referente nacional, como un espacio de formación en donde profesionales del ámbito sanitario, familias, personas con enfermedades raras y responsables de la administración pues se daban la mano, convivían y podían debatir fundamentalmente en esas principales líneas de trabajo conjunto, ¿no? Y yo creo que el tener el respaldo de personas que pueden con su voz, pueden con su imagen poder aumentar esa visibilidad, es decir, y que estas enfermedades pues estén cada día mucho más presentes en la sociedad en general y fundamentalmente apoyar con ese empuje, ¿no? Porque el verdadero mensaje que trasladó Su Alteza en la sexta edición fue precisamente la necesidad de que se investiguen enfermedades raras, ¿no? Y yo siempre he dicho que hay que continuar
siempre trabajando en líneas de investigación que aporten futuro y que aporten esperanza para las personas y para las familias con enfermedades raras, ¿no? Y por lo tanto, tener ese apoyo, pues supuso para nosotros quizás lo más importante, ¿no? El sentirse arropado y el sentir también su cercanía, ¿no? Porque tuvimos la oportunidad, los miembros de la Junta Directiva, tanto de Gene como de Ali, como también de la Junta Directiva de FEDER, que se encontraba al completo, en el marco también hay que recordar que ese sexto Congreso Nacional también la semana previa acogió el primer encuentro iberoamericano de representantes de asociaciones de pacientes, ¿no? Y ese 18 de octubre del 2013 marcó también un hito importante, un hito que Totana pasará también a la historia, ¿no? Y hay que recordarlo, ¿no? Porque ese 18 de octubre del 2013 se firmó la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, que permitió unir a 13 países de Iberoamérica, un proyecto que abanderó de Genes, que abanderó la Federación Española a nivel de España y que ha permitido consolidar esa alianza, ¿no? Entre 13 países, países que van a intercambiar buenas prácticas en enfermedades raras, ¿no? Yo creo que eso es algo que tenemos que contar, algo que no queremos que se quede aquí, y tendremos también la oportunidad a lo largo de estos programas de tener el poder acercarnos, ¿no? De primera mano a conocer a esas personas que representan a las enfermedades raras en otros países de Iberoamérica. Pues precisamente nos vamos a quedar y a recordar esas palabras a las cuales aludía Juan Carrión, las palabras de Su Alteza Real, hoy día la Reina de España, doña Leticia Ortiz. Thank you.
señoras y señores. Buenos días, gracias a todos por vuestra acogida. Gracias en especial a Totana y a sus habitantes por ese recibimiento tan, tan amable. En los últimos días, y como va a suceder también en los próximos, Totana está siendo el centro de atención internacional, porque tras ese primer encuentro iberoamericano inauguramos hoy el 6º Congreso Nacional de Enfermedades Raras, también es el simposio de la Asociación de Afectados por Lipodistrofias. Una reunión es en las que estáis poniendo encima de la mesa algo que nos concierne a todos, las enfermedades poco frecuentes. Lo que nos convoca estos días en Totana es algo que sobre el papel puede resultar sencillo. Se trata de saber más, de poner en común conocimiento, fomentar la investigación, compartir experiencias, aunar esfuerzos y todo en torno a las enfermedades raras. Raras o de poca prevalencia, excepcionales, minoritarias, poco frecuentes. Hay muchas maneras de nombrar algo que no sabemos cómo llamar porque a veces no tiene ni nombre ni diagnóstico. Tras haber escuchado a las autoridades, también a Virginia, a Carmen, a Francisco, a Julián, permitidme que os diga que después de algunos años acompañando a tantas familias, también me siento comprometida con cada una de las personas que sufren o que han sufrido enfermedades como estas. Y esto es así por muchas razones, algunas son personales, no solo porque tuve la suerte de conocer a Lucía, la hija de Carmen, y porque sé que su madre, que además es una mujer de mi edad, no ha dejado nunca de preocuparse por otras niñas como la suya, al igual que Naka y que Juan y que tantos otros, porque desafortunadamente todavía hay muchas Celias, muchas Lucías, junto con ellas muchas madres y muchos padres y médicos e investigadores, que todos los días de su vida, todos los días de su vida, mueven montañas para arañar un euro y dedicarlo a investigación, que es el único camino que podría curar estas enfermedades, y si no curarlas, por lo menos mejorar la calidad de vida. Mi compromiso, por tanto, no es solo por lo que acabo de decir, que serían razones, desde luego, suficientes. Quiero deciros que este compromiso firme que me trae aquí lo es también porque tengo la convicción de que la investigación científica es la clave que decide el progreso de cualquier nación. La investigación científica es garantía de avance y de mejora social y, por tanto, de mayor justicia. Y es una de las bases sobre las que podremos construir juntos una sociedad respetuosa, cohesionada y, en definitiva, una sociedad mejor. Teniendo en cuenta lo que acabo de decir y después de todo lo que hemos escuchado, dejadme que le robe a Francisco una idea que nos ha dado. Es una petición, bueno, es casi un ruego a todas las personas que estáis hoy aquí y de forma especial a los periodistas que cubrís este congreso y que van a hablar de enfermedades raras. Dice Francisco que investiguen, y yo me sumo a esas palabras, que investiguen. Sean, por favor, señores periodistas, un altavoz de todas estas familias. Cuenten lo que van a ver y oír aquí en Totana. Formen parte, por favor, de esa maquinaria enorme, y más en estos momentos de dificultad, que tiene que conseguir que en España haya más investigación. Gracias a todos por organizar este encuentro y por buscar consenso, acuerdos, nuevas alianzas. Bienvenidos a los que habéis venido desde Iberoamérica. Estar juntos y compartir es lo que nos hará más fuertes y mejores. Virginia hablaba de resiliencia. Yo lo llamo entereza. Entereza es lo que tenéis todos y cada uno de vosotros y lo que cada día nos sigue asombrando. Gracias por enseñarnos esta vez. Pues seguimos aquí en este programa que se denomina La salud de nuestros días, descubriendo las enfermedades raras. Y la pregunta es obvia después de ese discurso que lanzó doña Leticia y que principalmente pedía a los medios de comunicación lo que acaban de ver, ¿no? El que difundamos, y lo estamos haciendo aquí con este espacio, las enfermedades raras y la necesidad de investigación. ¿Se cumple, se ha cumplido después de un año lo que dijo entonces la princesa de Asturias? Bueno, yo creo que el mensaje que nos trasladó es un mensaje que no solo hay que cumplirlo, sino tenemos que ir
trabajando conjuntamente con los responsables de todas las administraciones local, regional y estatal para que así sea, ¿no? Yo creo que no es suficiente el trabajo que se está realizando en investigación. Creo que los profesionales que están trabajando en investigación con enfermedades raras necesitan sentirse con un mayor protagonismo y necesitan sentir que la administración les respalda también económicamente, y por lo tanto aquí hay que trasladar un mensaje de recordatorio, ¿no?, a los responsables fundamentalmente de la administración estatal de la necesidad de implementar las partidas presupuestarias que se destinen fundamentalmente a trabajar en investigación sanitaria. Podemos trasladar nuestra opinión personal, ¿no?, de que hablar de investigación en salud es hablar de poder prevenir y poder hablar de mejor calidad de vida en personas con cualquier tipo de enfermedad, no solo rara. Por lo tanto, creo que hablar de investigación en salud creo que debe de ser la prioridad número uno en este caso de un país, y por lo tanto tenemos también que aprovechar los medios de comunicación para recordárselo a todos los responsables de las diferentes administraciones, porque hablar de investigación es hablar de futuro y de esperanza. Bien. Pues así lo dejamos siendo el primer programa. Espero que haya sido de su agrado la salud de nuestros días, descubriendo las enfermedades raras. Juan Carrión Tudela, muchísimas gracias por estar con nosotros y a partir de ahora andar este camino juntos para precisamente eso, descubrir las enfermedades raras poco a poco a todos nuestros espectadores, tanto de Tiralama como de Teletotana. Yo creo que tenemos que tener siempre presentes, ¿no?, que tenemos que ver en las miradas hoy nos transmite mucha fuerza, ¿no? Es decir, tenemos que seguir descubriendo todos juntos y unidos las necesidades de las personas con enfermedades raras, y tenemos este gran reto, y la verdad que muy ilusionados y de corazón por parte de la familia de Gene y la familia Elí, agradecer a Telealama y a Teletotana la oportunidad que nos da para que este programa ya sea una realidad y que cada 15 días pues tengamos la oportunidad de estar junto a todos vosotros. Pues a todos ustedes, gracias por abrirnos esa ventana a su hogar, que es la televisión. Gracias, como siempre, por elegir Telealama y Teletotana y de seguirnos. Nada más, pronto nos encontraremos de nuevo aquí en La Salud de Nuestros Días, descubriendo las enfermedades raras.